Ok, vamos a hacer un ejercicio de valores efectivos o RMS. Tenemos esta función que se dan cuenta no es una función senusoidal o sinusoidal, es una función alterna, pero no. Y es una función alterna y es periódica. Su periodo es t igual a 3 segundos, pero no tiene que ver con senos y cosenos, ¿verdad? Vamos a escribir su definición como seccionada o segmentada. Tenemos que es 4t entre 0 y 1, incluyéndolos. Vale 0 entre 1 y 2, incluyéndolo al 2. Y vale menos 4t menos 2, así, menos 4t menos 2, entre 2 y 3. Y esto se repite, ¿ok? Entonces, recordemos que estamos buscando los valores R, MS. S significa square, que es elevar al cuadrado. M viene de del término en inglés mean, que significa promedio. Y root se refiere a sacar raíz, en este caso raíz cuadrada. Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar el valor efectivo o RMS es pues seguir esto de root mean square, cuadrado, promedio, raíz, en ese orden. Es decir, primero el cuadrado, luego el promedio y después la raíz. Comenzamos. Primero voy a poner unas llaves, voy a poner más la primera llave. Voy a dejar un pequeño espacio y vamos a sacar el promedio. El promedio de una función de, espero se acuerden, o un poco de cálculo integral, yo espero que se acuerden mucho, se calcula integrando en un periodo, o integrando en el intervalo AB, digamos, y después dividiendo el resultado de la integral definida entre ese intervalo AB, en este caso dividiendo entre el periodo. Entonces vamos a dividir entre 1 entre 3, que es 1 entre t. Vamos a integrar, vamos a dividir todo, toda la integral, y vamos a integrar de 0 a 3, que es un periodo completo. De 0 y hasta 3. Pero como está en tres secciones, en este caso es la coincidencia que sean tres secciones, integramos primero de 0 a 1 e integramos 4t. Ah, pero estamos en lo de min promedio, ¿verdad? Nos saltamos lo de square. Ah, bueno, aquí está. Primero es el cuadrado. Entonces ya sacamos cuadrado de la primera parte. Y después hacemos lo del promedio. Entonces ya tenemos square, min, cuadrado, promedio. Y vamos con la primera sección. Nos seguimos con la siguiente sección. Va de 1 a 2. Sería 0 al cuadrado de t. Square mean. Cuadrado promedio. Y luego de 2 a 3. Menos 4t menos 2. Cuadrado de t. Cierro el corchete. Y con esto, repito, ya cumplimos lo de square. Está al cuadrado. Tenemos lo de promedio min, que es la integral, y dividida entre un periodo. Y lo que nos faltaría, que me emocioné con el ancho de las llaves, pero no me importa. Las llaves lo que nos están dando es lo de la raíz cuadrada. Root min. Entonces, dado que aquí tenemos el poder de la tecnología, jaja, borramos esa llave horrorosa. Bueno, no tanto poder. Y lo ponemos ahí, ¿sale? Entonces, igual. Que fue igual, ¿verdad? Bueno,
Entonces, esa integral, pues ya ni modo, hay que echársela a patín, no nos queda de otra. Entonces, hay que hacer la integral, elevar al cuadrado, hay un binomio ahí horrible, ya sé, no sé si ya lo vieron, el t menos 2. Y bueno, pues ni modo. Entonces, yo los ayudo un poquito, no mucho, pero algo. Nos queda un tercio. Corchete. Nos queda 16 t cúbico entre 3, que es este término, más 0, para que vean cuánto ayuda. Y el otro, pues ahí es un término grande. Les voy a poner la respuesta, bueno, de este pedazo ustedes la tendrán que comprobar después con calmita en su casa. Es un binomio al cuadrado, hay un menos 4 que se va a ir el menos, dice 4. Menos 64 t cuadrada sobre 2 más 64 t eso es solamente el binomio desarrollado, todavía hay que evaluarlo de 2 a 3, ¿eh? Por eso les decía que está medio pesado. Y a esto también habría que sacarle la raíz cuadrada. Entonces seguimos. Un tercio. 16 de cúbica sobre 3. De hecho, aquí también falta evaluar de 0 a 1. Aquí ya sería un poco ridículo dejarlo así. Entonces mejor lo ponemos como ya como 16 tercios, ¿no? Y el trinomio ese que tenemos que sustituir en 3 y luego en 2 y restar el primero del segundo, les queda, ¿qué creen? 16 tercios. Aunque usted no lo crea. ¿Cómo lo sé? Pues porque yo tengo poderes mágicos, mejor conocido como una calculadora, que me hace las cuentas. Y no sé qué pasó, qué hice, pero ahí está. Ya estuvo. Cierro coque. La guayaba. Cierro corchete. Cierro llave. Un medio. Me quedan. Son 32 tercios. Por el 3 de abajo. Me quedan 32 novenos. A la 1 medio. O 1.89 volts. RMS. Y esa es la respuesta. ¿Se dan cuenta? Es talacha. Numeritos, ¿no? Alguno así viene en el libro. Entonces, bueno, en la tarea. Entonces, pues, hagamos, ¿no? Bueno, hacemos otro. Entonces, en este caso, es una señal... Oh, Dios mío. Es una señal cuadrada... Este es como trampa porque, aunque ustedes no lo crean, mis dibujos se ven menos horribles de lo normal. Tiempo en segundos. La corriente en función del tiempo. Pues en amperes, me imagino, ¿no? Esto está en 4. Esto está en menos 4. Quieren que encontremos la corriente RMS. Y... además, la potencia promedio que se le da a una resistencia de 2 ohms. Ok. Bueno, por cualquier duda que tengamos, el periodo es 4 segundos. Entonces ya sabemos que IRMS va a ser el promedio. Bueno, el cuadrado, que es la llave, el promedio, que es 1 entre t, y hay que hacer la integral, ¿verdad? Aquí ya no les voy a dar la seccionada, pero o la segmentada, pero es relativamente obvia, ¿no? El primer tramo es de 0 a 2, que es este tramo de aquí, de 0 a 2,
La función, creo que nadie debe tener problema en darse cuenta de que es 4. Es al cuadrado, ahí está lo de square, cuadrado. El mean, que es el promedio, es un cuarto integral. Y el root va a ser la raíz que está marcada en este caso por la llave, que vamos a acabar cuando acabemos de escribir, ¿verdad? Dt más la otra integral, que es de 2 a 4, que en este caso va a ser el pedazo que nos falta. Y con eso concluimos el periodo. De menos 4 al cuadrado de t. Concluimos con esto el cuadrado y el periodo, bueno, el promedio, perdón. Cerramos llave y tenemos la raíz. Root, mean, square o efectivo. Y pues otra vez esta lacha no es como el otro, ¿verdad? Que estaba muy feito. Es un cuarto. Corchete. 16t evaluado de 0 a 2. Más 16t evaluado de 2 a 4, ¿verdad? Cerramos llave. Me quedó muy grande la llave, ¿no? Pero no importa. Cerramos corchetes, perdón, corchetes, llaves. Bueno, un cuarto de 32 más 32, raíz cuadrada, o 64 cuartos, que es 16, raíz cuadrada, o 4 amperes RMS. Y la potencia promedio va a ser I RMS cuadrada por R. Esta fórmula está en el PDF del tema. De valores efectivos, potencia compleja y factor de potencia. Hay un PDF por ahí que está en el Classroom. O sea, es 4 al cuadrado por los 2 ohms que vienen en el planteamiento del problema, ¿no? 4 por 4, 16 por 2, 32 watts. Y ya es todo. Y pues ya, cuando son señales que no son, que son periódicas, pero no son sinusoidales, es así. Y pues ya, es todo. Gracias.